a dormir la siesta, merendar o montarse su propia película en las instalaciones deportivas. El Vicente Calderón fue hasta las 8 el recinto ideal para reunirse, tomar un refresco, charlar con los amigos y escuchar buena música sin ningún tipo de problemas. Pero a las 8:30 las cosas comenzaron a cambiar. Llegó el genio de New Jersey acompañado por la E Street Band, el cronómetro de la organización se puso en marcha y las cámaras de televisión y los reporteros tuvieron que apresurarse para terminar su trabajo. A partir de las 9 todo estaría prohibido. Los técnicos y la camarilla del rockero se encargarían de seleccionar personalmente lo que el público español debería ver o no. Y así, entre otras cosas, las cámaras no pudieron captar las imágenes de Bruce bailando con la chica de turno, el placaje de los miembros de seguridad a un espectador que se desmandó o la apoteosis del concierto con Tishan Shaw. Tunnel of Love, Born in the USA y Be True fueron las canciones autorizadas para la televisión. Lo demás estaba reservado en exclusiva para las 60.000 personas que habían aplaudido al jefe del rock and roll durante más de 4 horas. Todo un detalle. Podrían poner a la actuación de Springsteen y la Ivy Street Band. Por un lado, lo mastodóntico del concierto y por otro, la sospecha de dosificación frente a aquella explosión de rock and roll de hace años. En cualquier caso, esta noche toca el jefe en tu ciudad y hay posibilidad de verlo, aunque previsiblemente puedan agotarse las entradas. Con estas imágenes y con la música de Springsteen nos despedimos esta mañana a la 1 en la segunda cadena y a las 2:30 en esta primera. Últimos meses, una gira que cerrará de forma definitiva mañana en Barcelona. Estos dos conciertos en nuestro país han despertado una enorme expectación, como lo demuestra el hecho no solo de que los llenos que se van a registrar van a ser absolutos, sino también que sean muy numerosas las personas que se han trasladado en las últimas horas a Madrid y a Barcelona desde países como Italia, Portugal y Francia. Todos quieren estar en esta ocasión con el Boss, un cantante que ya triunfó hace años y que vive ahora una espléndida segunda juventud artística. Telediario Segunda Edición les facilitará durante los próximos 30 minutos otras noticias de interés que también se han producido durante esta jornada. No es la primera vez que Bruce Springsteen actúa en España. Ya lo hizo en Barcelona hace 7 años. En aquel entonces el cantante norteamericano se fue con las ganas de poner el cartel de no hay entradas en taquilla. Quedaron 300 sin vender. Sin embargo, en los dos últimos conciertos de su gira europea, esta noche en Madrid y el jueves en Barcelona, el éxito parece asegurado. Hace días que no hay entradas. Las últimas 4.000 puestas hoy a la venta se agotaron en pocos minutos. A pesar del calor, los fieles del jefe han desfilado pacientemente por las taquillas del Vicente Calderón.
En la cola he estado en la, durmiendo en la puerta desde las 2 de la mañana que he venido a Valencia. Vine a las 12, entre que he llegado de la estación aquí y tal, a las 2 de la mañana estoy durmiendo aquí. He llegado a las 6 de la mañana aquí, y ya esperando ahora para esto, y mañana salgo para Barcelona y veo el concierto de Barcelona también. Springsteen es el jefe, es el mejor cantante que hay, no hay otro mejor. ¿Qué esperas ver esta noche? Pues un espectaculazo increíble. La afición al jefe parece a veces pura militancia. Este joven portugués ha venido en autostop desde su país para ver al ídolo. Ah, el boss. El boss. Portugal, el boss. Mauro, un joven italiano, ha recorrido casi toda Europa tras el jefe. Este año lo ha visto 3 veces. Tiene entradas para los 2 conciertos españoles de Bruce Springsteen. Troppo bravo. Cuando lo sube sul palco, es tutto un altro, come vedere il Real Madrid. Otros, sin embargo, son más escépticos. A mí no me interesa esto porque yo traigo una época diferente y a mí no me gusta esto. Más de 200 millones cobrará Springsteen por sus conciertos en España. Un centenar de personas trabajan desde hace 5 días en la preparación de lo que muchos consideran como el mejor espectáculo de rock del mundo. Y es un hombre que se lo hace muy bien. Bueno, me voy a trabajar, que me están esperando mis compañeros y no se pueden enfadar porque hay mucho trabajo. Vale, gracias. Bruce Springsteen, el hijo de un obrero industrial, es ahora capaz de vender 14 millones de ejemplares de su último disco. Nadie sabe exactamente cuánto gana, 35 mil millones al año, dicen algunos. Lo cierto es que la gira, del que muchos consideran heredero de Elvis, está siendo la más triunfal de los últimos años, por encima incluso del mítico Michael Jackson. 100.000 vatios de sonido y 300.000 de luz garantizan la brillantez del concierto. Aquí en el Vicente Calderón, el espectáculo, 4 horas de rock and roll puro y duro, está a punto de comenzar. Con el espectáculo previo al espectáculo terminamos hoy esta segunda edición de Telediario. En la tercera, como todos los días, tendrán más informaciones. Hasta entonces, gracias. Muy buenas noches. De España ha manifestado. Bruce, que esta noche ha triunfado en Madrid ante la mirada de más de 60.000 personas, entre ellas numerosos famosos, estará mañana en Barcelona. Será, estamos seguros, una noche tan hermosa como la de hoy. Esta noche en Madrid era solo rock and roll y un hombre. Más de 60.000 personas se habían reunido en el Estadio Vicente Calderón, procedentes de los más diversos lugares de España y varios países europeos, para aclamar a Bruce Springsteen. El calor era terrible y fue necesario recurrir a las mangueras del campo para refrescar a los asistentes. Les esperaban 4 horas de rock. Venimos desde Jaén, desde Linares, llegamos de las 4 aquí, pero merece la pena. Esperemos que sea un buen concierto. Para mi gusto, el mejor creador de canciones sencillas y de canciones de amor. Y Bruce salió al escenario con unos cuantos globos en forma de corazón y flores que repartió entre el público. A partir de entonces, los temas de su último disco, Tunnel of Love, se sucedieron mezclados con los inevitables Born to Run o Born in the USA. Acompañándole estaban, como siempre, la E Street Band, con la que logra una puesta en escena perfecta, llena de energía y ganas de conquistar al público. Aunque, en este caso, el público ya se había entregado a Bruce nada más pisar el escenario. Porque sobre el escenario, Bruce ha sido el boss, el jefe, como le llaman sus millones de seguidores, para los que es algo más que música. Es el mito, el hombre capaz de interpretar los problemas e inquietudes del hombre de la calle. Come on, I wanna shake it up.
Se acabó el relajo y la temperatura subió entre los aficionados por aquello de la canícula, cuando los que tenían que enterarse se enteraron de que en pocos días venían al ruedo ibérico dos de los grandes. Primero llegó el jefe, o al menos así le llaman, Bruce Springsteen, el camionero musculoso de modales de rockero clásico, con su máquina de hacer música y su aureola de sucesor, de Elvis y Dylan. Y después apareció el otro, Michael Jackson, que era negro y ahora lo es menos, con su nariz respingona y pómulos salientes, fabricados a base de dólares, su estilizada figura un tanto andrógina y sus contorsiones casi mecánicas en el escenario. Y Bruce se trajo a su novia minifaldera y picante, y Jackson se trajo su chimpancé y toneladas de equipo para su circo ambulante. Y los fans hablaban de lo bien que lo hace Springsteen, que parece mentira que este hombre aún pregunte si le quieren. ¿Do you love me? ¿Do you love me? Claro que lo quieren, y se nota. Y todos se ponían a recordar que Jackson es el show total. Sus discos gustan por igual a los perros, a los españoles o a los japoneses. Y sus manías vegetarianas, su cápsula de cristal para dormir y su vestuario de fantasía proporcionan amplio tema para que se escriba de él. Y cada uno tiene sus partidarios. Para unos, Bruce es el legítimo, lo depurado, la verdad. Y el otro, un contorsionista para deleite de jovencitos y jovencitas que quieren estar a la moda. Para otros, Jackson es el más guay, el que lo da todo. Y el otro, un carroza albortera que ya no está en la onda. Pero para la mayoría no hay por qué discutir. Ambos son buenos, ambos enardecen, y ambos han venido a alegrar el verano a muchos españoles y dar que hablar a los informadores, cosa que hay que agradecer. Y para algunos pocos, muy pocos, la cosa es un puro dislate. España ya no es lo que era, y Dios sabe a dónde vamos a parar. Y se quedan de piedra, añorando otras épocas y otras músicas, cuando para llegar muy alto, los negros no tenían que pintarse precisamente de blanco. Píntame angelitos negros. Suena bueno la música, el mejor. Me gusta mucho. El box, el mejor. Valía la pena aguantar ahí, que estamos espachurrados todos los de adelante. No hay otro igual. Nadie se entra al público como él, ni, pero nadie. Ni Michael Jackson, ni ninguno de esos, vamos. Ni Espartaco. Nadie, ni Espartaco, vamos. Es un monstruo Springsteen en el escenario, es el rock and roll en persona, o sea. Hoy está muy bien, ha sido un super concierto. Besos, mamá. De puta madre, tío. Yo pensaba ver el mayor espectáculo de rock y he visto la mejor banda de rock and roll. Muchos le consideran el heredero de Elvis. Los que le vieron dicen que el de anoche fue el mejor concierto de rock and roll celebrado hasta ahora en Madrid. Durante 4 horas, 60.000 personas fueron incapaces de apartar la vista de él. Hicieron lo que quiso, bailaron, cantaron y agitaron los brazos cuando lo dijo. Anoche, Bruce Springsteen demostró que por algo le llaman el jefe.